se cumplen 10 años, se cumplen 10 años de que se iniciara el proceso de cambio que diera como resultado la creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Y ayer el presidente Evo, en la Plaza Murillo, en la histórica Plaza Murillo, a la cual no podían ingresar los originarios, los campesinos, los desheredados de Bolivia, en un discurso de 5 horas, junto a Álvaro García Linera, resumió los logros del proceso de cambio. Es bueno que se sepa también que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales de Bolivia, por estas horas hicieron llegar su preocupación, su honda preocupación por la suerte que podría correr nuestra compañera Milagros Salas. Es bueno que se sepa que esta forma de solidaridad entre los pueblos es la ternura de los pueblos. Y que en esta presencia de nuestros hermanos y hermanas bolivianas, cumpliéndose el 10º aniversario de su proceso de cambio, nosotros, los argentinos y argentinas, estamos atravesando un muy duro momento. Ayer, aproximadamente en 200 lugares del país, hubo otros tantos cortes de ruta protagonizados por las organizaciones sociales y sindicales, exigiendo, reclamando la libertad de Milagros Salas. Esta asamblea debería decir públicamente lo mismo: libertad ya a Milagros Salas. Nosotros no vamos a permitir que una luchadora popular sea brutalmente discriminada, encarcelada y convertida en la primera presa política de este gobierno de las multinacionales, de este gobierno de ocupación, porque este es un gobierno de ocupación. Y nosotros tenemos que responderle como se merece. Ayer miles de compañeras y compañeros al rayo del sol, en el puente de Chaco, aquí en La Noria, en Puente Pueyrredón, en el Camino del Buen Aire, en la bajada a la Ruta 2 a Mar del Plata, en La Plata, en distintos lugares del país, nos concentramos para exigirle al gobierno de Macri, al gobierno de las multinacionales, que liberen ya a Milagro. Se lo ha planteado Eugenio Zaffaroni, se lo han planteado todas las organizaciones y la justicia que ellos han invocado, que está adocenada, regimentada a ese poder, mantiene en la cárcel a Milagro. Este lunes que viene, una delegación integrada por la Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina y los secretarios generales de todo el país, vamos a ir a Jujuy y vamos a exigir entrar al penal donde está Milagro. Y vamos a exigir una vez más la libertad de Milagro Salas. No sabemos, no conocemos, ni siquiera entendemos otra forma de protagonizar la unidad del campo popular que no sea esta, peleando por lo que creemos que es justo. Y para esto es preciso aunar aquello que algunos políticos pretenden mostrar como dos dimensiones irreconciliables, cuando no antitéticas. Nos dicen que lo que vale es la oposición democrática institucional, que este tipo de cosas no sirve, que el espacio público no sirve, que el corte de ruta como ocurrió ayer no sirve. Nos están hablando de que hay profesionales de la política y giles de cuarta como nosotros, que hablamos de la unidad del campo popular y ponemos los cuadriles donde hay que ponerlos.
Entonces, compañeras, compañeros, uno de los grandes problemas y los grandes desafíos que tenemos que resolver como pueblo es cómo hacemos para que estas dos dimensiones, la de la oposición democrática institucional y la de la resistencia activa, aunadas, articuladas, se conviertan en una estrategia de poder del pueblo. Porque no es cierto que sean caminos irreconciliables, no es cierto que estos caminos no se unen. Más aún, no puede concebirse la idea de la oposición democrática institucional sin la presencia activa de miles y miles de hombres y mujeres del pueblo en las calles. Es inconcebible. Como es inconcebible que la dirigencia política no banque este tipo de reacciones populares, que no reconozca públicamente que cuando estábamos al borde de la crisis total en vísperas de la segunda vuelta, este pueblo salió a la calle a ponerse el hombro la campaña electoral. Entonces, compañeras y compañeros, compañeras y compañeros, tampoco se trata de creérsela. Nosotros no somos mejores que nadie, Tenemos que partir de una situación de reconocimiento de debilidad. La derrota es la derrota. La derrota desorganiza. La derrota se desconfía. La derrota construye mezquindades. La derrota genera enemigos allí donde no están. Nosotros tenemos que poder reconstruir un lenguaje de confianza popular que solo puede apoyarse en acciones de unidad como esta, que sencilla, modesta, humildemente estamos protagonizando en esta plaza. En esto sí tenemos la obligación de creer. No hay ningún otro camino posible para recuperar las banderas de la victoria que no sea transitando esto, reconociéndonos a nosotros mismos en este cuerpo a cuerpo. Porque si no lo hacemos hoy, mañana, puedo asegurarlo, y ustedes también lo saben, mañana nos van a comer crudos. Y es hora de que le digamos al gobierno de ocupación que no van a pasar, no van a pasar, no van a pasar. Gracias.